ya voy a desayunar. Voy a desayunar huevito y un té. Y hasta Leo. Va a desayunar lo mismo, mi mamá. Ella nos preparó el desayuno. Así que a darle, a darle. Hey, amigas, ¿qué onda? Aquí está Leo de llorón. Diles qué tienes porque estoy llorando mi bebé chiquito de mamás. Bueno, ya son como las 11:30 de la mañana. Y vamos a... Bueno, tengo como... Tengo la carne deshebrada cocinando en la olla. En la olla esa que tengo. En la olla express, se podría decir, crockpot. Y le puse 6 horas y ya le quedan como 2 horas. Que nos levantamos temprano ahora. Y le puse un montón de tiempo y ya huele la casa a carne bien rico. ¿Qué les iba a decir? Y pues sí, nomás, ya les edité el vlog. Ahorita se está guardando a la computadora. Y para subirlo en cuanto se guarde. ¿Qué? ¿Qué? Todavía no tengo la cama, como pueden ver, ni la de ver. Bye, amigas. Vamos a comer. Una ensalada. Un sándwich. Por primera vez tengo años que no soy vegetariano. Ahí está. Ahí está mi patrón. Ayuda, rey. Madre. Está caliente el güey, ¿eh? A ver qué tal. Miren, amigas, aquí está la carne en la olla y ya le faltan 2 horas. Pues es sal y 2 ajitos. Estoy haciendo unos tacos dorados, nomás que me tomé un break. No me siento con ánimos de nada, no quiero hacer nada, nomás termino de comer y me quiero echar. Ya casi acabo de lavar los trastes, me faltan nomás las cucharas, tenedores, cuchillos. Y pues cucharas de la comida y así. Pero ya todo lo demás ya está. Y ya la comida ya casi está también, apenas llevo 6 tacos. Ahorita voy a hacer los demás. Mi mamá fue por Ángel a la escuela y el pollo todavía no llega a trabajar. Mi mamá se llevó a Leo. Así que pues sí, amigas, nomás les quería decir eso. Y pues, no sé cuánto voy a bloguear ahora, porque como les digo, no estoy de ánimo, no estoy de humor. Ándale, no estoy de humor, estoy de malas. Bueno, pues me tengo que poner de buenas, porque si no, se transmite eso a todos los demás de la casa. Así que mejor me pongo de buenas a terminar de hacerle de comer y lo que tengo que hacer. Y pues sí, entonces sí nos vemos al ratito. Voy a terminar la madera de Ángel para su mochila. Le voy a escribir a Ángel, voy a terminar eso. Y a ver si hoy puedo terminar los baúles también. En uno de esos baúles voy a poner mi herramienta. Me estaba diciendo Diana que porque no compraba un baúl de la Diris, creo que me dijo, Horas. Nomás que ya le había dicho a mi mamá que iba a usar un baúl de esos, de los que tengo ahí que estoy pintando, que de hecho ya ni los he pintado porque se tardaron como 4 días en secar y luego los estaba agarrando. Y como que olía mucho a pintura ese día en la casa. No sé, a lo mejor me los llevo al garaje o aquí y abro las ventanas, no sé. Aparte ahora es el día más caliente de la semana, así que como para tener las ventanas abiertas, ¿no? Bueno, pues amigos, dejen a cabo mis deberes. Sale, pues ya llegamos aquí a la casa. Hoy estamos, aquí está Leo, está con su taco. Aquí estoy yo con mis tacos y mis Coca-Cola. Bueno, pues ya estamos aquí en casa descansando. Hoy miércoles, ya, ombligo de semana. Logramos llegar al jueves. Mañana, sanos y salvos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Chile? Oh, ¿queso? Dice, Leo quiere queso, pero como yo no como queso. Sale, bueno, pues vamos a comer. Ahí estamos, que también ustedes se están comiendo, provecho. Y pues suban también lo que comen, a ver si se les antoja. De repente igual hacemos como gente que nos ve en Puerto Rico. Bueno, en otros países, pero en otros, sí, en otros estados. En Chile, fíjate, alguna comida típica de Chile, súbanos ahí para checar, a ver cómo, ¿qué? A ver si está igual de bueno la mexicana. Sale pues, saludos. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like.
Sigan con Nosotros los Chilos. Sale, pues buenas tardes, aquí andamos. Agarré bien mi teléfono, otra vez se me cayó, se me quebró. Casi casi recién comprado, se quebró. Se tira todo este. Agarra tu pote de Leo. Ay. Mira, acá está. Ahí está, pícale. Solo aquí andamos echándonos una nievecita y caminando a Leo en su carro. Ahí está, Leo, dile hi. Mira, acá está. Mira la ice cream. Está comiendo ice cream como yo. Chale, pues. Buenas, buenas, amigas. Estoy pálida, ¿ves? ¿Miras? Estoy pálida, ¿sí o no estoy pálida? Ya veo que me siento como que tengo calentura por dentro. Ahí está. Como él ya tiene sueño, pues ya quiere que me acueste también el señorito. Ya no tengo que dormir, tengo que parar temprano. Y él piensa que yo si me duermo, él se va a dormir también, o no sé qué pedo. No sé qué piense él. Y allá está Leo. Entre los monos. Ya se acostumbró a su camita, él se tapa y todo, se va a su cama. En la madrugada como que se viene conmigo, pero después como a los 5 minutos, 2 minutos se vuelve a ir. Él quiere estar en su cama y se tapa solito y todo. Déjenles enseño lo que le dice al ángel. Miren, esto es lo que le dice al ángel para que cuelgue su mochila. Él lo pintó, yo no se lo pinté, yo nomás se lo clavé y todo. Le puse los hooks o los ganchitos, pues. Y lo va a colgar en la pared y ahí va a ir su mochila. Su mochila, ya sea su cinto y su chamarra o lo que tenga que colgar él. Mañana tiene cita Leo en el doctor a las 9:40 por lo de sus piecitos que todavía no se le quita. Hola. Saludos. Le estaba diciendo al ángel un comentario que le dejó una muchacha o señora, no estoy segura que sea Lili Reyes. Dime si eres señora o muchacha. Le dejó un comentario de gracias porque estaba tratando de hablar español, por hacerle el intento, que gracias y todo eso. Y él se puso contento, ya le dije. Ay, mamá. Así la verán siempre, ahí. A mi mamá siempre la van a ver así en el show. Ay, pues ya es noche. Ah, le tengo que hacer lonche a Pollo. Voy a hacer tacos dorados. Para lonche, eso es lo que comió hace rato y es lo que va a hacer de lonche también. Ay, ya no me pueden ver. Dejen, voy a ir rápido al cuarto a decirle que le voy a hacer lonche porque ya me quiere que me acueste ahí con él. Pero yo no me quiero acostar todavía. Bueno, amigas, nos vemos ahorita. Aquí están los taquitos que le estoy haciendo a Pollo para que se lleve. Ah, el trabajo de lonche. Bien mantecosos, miren. Ya terminé de hacer los tacos. Aquí todavía están los trastes, las cucharas, los tenedores y los cuchillos que me faltan. Tengo que cortar poquito más lechuga, tengo que meterle salsita para que se lleve al pollo y lechuga y todo eso que llevan los tacos. Amigas, estoy cenando un cerealito antes de irme a dormir. Ya no tengo champú. Me tengo que bañar. ¿Qué? ¿Solita? Para llevar a Leo al doctor. Así que se me hace que me voy a poner de bebito de él. O también a veces me va a traer del hotel de donde trabaja, pero ese no me cae bien ningún jabón. El único champú que me gusta es el Head and Shoulders. Y no me gusta, pero me quita la caspa. Me ayuda con la caspa porque me sale caspa a mí. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Viste, Leo? Ya todos tenemos sueño. Así que sí, amigas. Pero el plan es levantarnos, bañarnos antes de irnos. Y pues sí. Diles buenas noches. Diles good night, amigas. Good night, amigas. Bye bye. Diles bye bye. Ya está cansado. Buenas noches, amigas. Hasta mañana.